Buenos días, comunidad universitaria. Una vez más estamos aquí con ustedes. Yo soy Marcela. Yo soy Daniel. Y esto es Control de peso. Pues bueno, amigos, el día de hoy les traemos una sesión, como les habíamos comentado la clase pasada, que nos tocó darles fuerza. Sí era fuerza, ¿verdad? Uh-huh. Les dijimos que buscaran una víctima. Bueno, es decir, una pareja que involucraran a alguien más en su casa para que los ayudara a hacer ejercicio y así también él hiciera un poquito de ejercicio y fuéramos haciendo esta red de gente ejercitándose, pues más grande, ¿no? Y pues obviamente pues, a través de Deporte UNAM, pues trae con estas grandes sesiones, ¿no? Entonces, la sesión de hoy será con pareja. Sin embargo, si no conseguiste pareja... Sí, claro. Si no tienes pareja, no hay ningún problema. Los ejercicios los puedes hacer. Hay algunas cosas que vamos a alternar. Es decir, primero yo voy a hacer una parte y Marce otra. Y luego Marce va a hacer lo que yo hice en la anterior y yo hago lo que ella hizo en la anterior. Entonces, ustedes pueden hacer en una ronda, seguir, por ejemplo, a Marce para hacer lo que ella hace primero y en la segunda también lo que hace ella ahora para que así cambien el ejercicio. Y creemos que se van a divertir mucho en esta ocasión. Van a sudar mucho, porque ahora a lo que le vamos a meter más en esta sesión es un poquito más de fuerza y trabajo del core, que también van a ver que sudan, para también quemar muchas calorías. ¿Okay? Sí, el día de hoy vamos a ocupar solamente un tapete, una toalla, lo que ustedes necesiten para tener un piso cómodo, más cómodo. Y vamos a ocupar solo el peso en una ocasión. Entonces, nosotros tenemos ahorita un balón medicinal, pero puede ser un kilo de arroz, de frijol, libros, una mochila, un garrafón, algo así, ¿no? Sí, el peso es importante que ustedes lo controlen. Claro, su hidratación y pues una toallita o papelito para que se puedan secar. Si se les olvidó su toallita. Muy bien. Entonces, bueno, ahora sí ya vamos a comenzar con el calentamiento mientras Marce les recuerda lo de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces comenzamos con la cabeza de izquierda a derecha, movimientos, ¿sale? Recuerden que durante toda la sesión es importante que vayan monitoreando su frecuencia cardíaca. Ya se les olvidó cómo sacar el rango en el que vamos a trabajar o algún rango en el que quisieran trabajar dependiendo abajo, cabeza, de su objetivo, pues es la fórmula principal para sacar su frecuencia cardíaca máxima es 220 menos tu edad. Y ese resultado que te arroja la fórmula, pues ya le sacas un porcentaje. En este caso, pues va a ser entre el 65 y el 80%. Nunca debes estar por debajo ni por encima de ese rango. Ocho, ampliamos. Ya les hemos comentado, si llegas a bajar, sube tu intensidad. 12, si estás por encima, 13, pues tampoco te aloques y bájale unas rayitas 16, a la intensidad hasta que regreses a estar dentro del rango. 3, ¿ok? 4, ¿qué más? 6, ¿ok? 7, ¿cómo tomas 8, tu frecuencia cardíaca? 9, con tus 10, deditos 11, de tu mano derecha, 12, del lado derecho 13, de tu cuello, donde 12, está tu yugular, 15, ahí en el vampirazo. 16, ahí tocas. Cuentas durante 10 segundos cuántas pulsaciones tienes y las multiplicas por 6, ¿cierto, Dani? 6. Y listo. 8. Ahí tienes 9, ya las fórmulas precisas, perfectas, 11, que necesitas 12, en esta sesión. Bueno, 13, y en todas, ¿no? 14. 15, 16. Arriba, abajo, pegados. Listo. 1. También ya 2, hemos platicado de. 3, y siempre lo repetimos, 4, ya hasta me 5, caí mal. De los diarios de alimentación, 7, de las 9, de las horas de 10, alimentación, que no 11, debes pasar más de 4 12, horas sin comer 13, o tomar alguna colación, 12, que debes 15, de tomar 2 16, litros de agua mínimo 9, al día. Giros de cadera. 2, 3, ¿qué más? ¿Qué más? 5, que puedes llevar tus diarios de alimentación y no solo te sirve para saber en dónde estamos no tan bien, sino también para registrar emociones, porque las 16, emociones también te llevan a comer ciertas cosas, ¿no? Llevamos rodilla al pecho, sostenemos los segundos y bajamos. Y bajamos. Es que, bueno, se quedó. Ajá, nada, no importa. Métele, tú métele. Vale.
3. Uy, 4, ya, ya me asustó. Ah, no. 5. No. Y 6, también te puedes dar 7, cuenta que hay ciertos alimentos que si 8, estás abusando de ellos, tales como 9, los azúcares, 10, las grasas o las grasas, 11, también te pueden 12, llegar a producir alteraciones en tu estado de ánimo. 1. Es decir, depresión o ansiedad. 2. Ay, mis piernitas. 3. 4. Entonces para eso te sirve el diario, ¿no? 5, porque queramos ahí que tú estés en joda escribiendo. Ay, me comí una manzana, y un plátano, 7, una alegría. Y dos gorditas y 4 papás, ¿no? Ajá. 9. Entonces es por eso. 10, eso te puede ayudar a identificar 11, muchas cosas. 12, factores detonantes o si hay alimentos que te producen algo. Vamos a hacer algo, ¿no? Apertura y cierres de cadera. Va, abrimos y regresamos. 1. Pero también 2. El día de hoy, pues a veces, y a mí me ha pasado mucho, y justamente 4, estos días. No sé si a ustedes les ha pasado, coméntenlo. 6. Ahí en el chat. 7. A veces las personas te dicen: 8. Hazlo, es bien fácil. 9, tú puedes, ¿no? 10. Y tú dices: no, pues sí. 11. Es fácil. Pero dime 12, cómo, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? Vamos a hacer estiramiento de la corva. Idealmente hay pocas personas que 1, te pueden decir exactamente cómo 2, lograr mantenerse en un ritmo 3, o haciendo algo, es decir, 4, mantenerse motivadas, ¿no? 5. O encontrar esa motivación inicial 6, para empezar. Y pues 7, hoy queremos como platicarles un poquito de eso. 8. Entonces, pues así. 9, así va a estar. 10, en los ratos que podamos hablar. Porque ya verás que el día de hoy va a estar distinto. 12. Extraño, extraño. Vamos con elevación de puntas y talones. Bueno. Esto es sal. 1. Hasta asusté a Dani, ¿verdad, Dani? Sí, 2. Porque él se va a llevar la mayor parte 3, de la caja. 4. No, vamos trabajo a dar un parejo. Está padre, ¿no? Sí, no, recuerden 6, que acá todos somos fuertes. Todos 7, podemos. Y sí, entonces, 8, por lo primero, 9, primero que tenemos que empezar 10, es por 11, establecer 12, objetivos. Vale, muy ajá. Bien. Pues vamos a comenzar. Listo. Ya, ¿no? Hablando de objetivos, vamos a cambiarnos de super cámara para explicar nuestro primer bloque de 4. Y chachán, vámonos para acá. Entonces, el primero. Acuérdense que es con su pareja o de asolín solapa, ¿va? Voy a estar con mi compañero y voy a hacer desplazamientos laterales, ¿ok? Entonces voy a hacer 1, 2 y lo choco. 1, 2 y lo choco. 1, 2 y lo choco y listo. Y es lo que vamos a hacer, tratando de mantener la cadera un poco baja. Lo más baja que tú puedas, al ritmo que tú puedas, ¿sale? Sí. Si están solos, solo es irse derecha, izquierda, el mismo desplazamiento. Y con tu amigo imaginario. No, muy bien. El segundo va a ser una sentadilla con un lanzamiento de balón. Entonces, hago la sentadilla y se lo paso a Dani. Hace la sentadilla, me lo pasa. El recibimiento de balón es simultáneo a mi movimiento de bajada en la sentadilla, ¿ok? Si no tienes compañerito, pues haces tu sentadilla y puedes lanzarte tú solito el peso o mantenerlo difícil, alejado, cerca el peso de tu cuerpo, es más fácil, ¿ok? El tercer ejercicio es una sentadilla de pistola o squat start, que es de pistols. Nos vamos a agarrar. Ajá, ya estamos agarradines. La pierna que nos queda afuera va hacia adelante y bajamos. Obviamente la agarramos, pues aparte de que estoy haciendo equilibrio, yo cuando voy hacia atrás jalo un poco a Dani y él me jala un poco. Entonces, el cuarto ejercicio es, bueno, ya lo hice con esta pierna, ahora cambio la pierna y ahí están nuestros 4. Ay, este no sirve. Si no le sirve una pierna, no importa hasta dónde lleguen,
Ahí, ok, entonces ya está. Si están solos, pueden, si tienen donde apoyarse, agarrarse de algún lugar, háganlo. Puede ser un banco, una mesa, una pared, para hacerlo. Ajá, y listo. La cosa es que de donde se agarren no se les vaya a patinar y pum, se sí, vayan a ir. Exacto. O pueden colocar una silla abajo, como estuvieran sentados, y se levanta con solo la pierna sí, y se paran, como si fueran a sentar. Y listo, ahí ya tienen las opciones. Entonces vamos a empezar: desplazamiento, la sentadilla, pistola derecha, pistola izquierda, ¿vale? Ok. ¡Ay! Pues ya, ¿listo? ¿Así? Si quieres así, y así ya nos vemos los dos. ¿Así? Ajá. ¿Listo? Sale. No importa si no coordinan, en algún momento se llegan a encontrar a su compañerito. Y ya le dan su cachetadita. Ah, no. Sí, tengan cuidado. Que hay ejercicios que si se las debe su compañero, pues ahí se pueden desquitar, ¿eh? Pero no. No me dices porque ya no ve el reloj. Tiempo. Súper. ¿Qué sigue? Sentadilla con peso. ¿Listos? Empezamos. Lanzo, recibo. Ok. Y les decía, establezcanse objetivos. Sus objetivos no tienen que ser tan largos. A largo plazo, pues. Pueden ser objetivos a un día de hoy no voy a comer papita. O hoy voy a tomar 2 litros de agua. O el día de hoy voy a comer verduras en la hora del desayuno. Así sí. Sí, hasta donde ustedes bajen. Ay. Sí, de primera traten de encontrar el equilibrio con su pareja. Que sus pies apunten al frente. Que su agarre sea firme. Que se vea su brazote. Ay, sí, ni que fuera. Y iba a decir algo, pero no, me corren de la chamba. Porque hay alguien en el. La oficina que tiene unos brazotes. Yo una vez le dije, ay, no sé, qué oso. Saludos. Cambio. 2, 1, salve. Sí, en esta no bajo tanto, porque mi rodillita pues todavía no me da para más. Sí, yo creo que daste un chile para atrás y agárrate más firme de mi peso. Ahí está. Uy. Aquí también entran los estabilizadores. Si es primera vuelta, queridos. Chulos de mi corazón. Primera vuelta. Entonces ya tenemos objetivos a corto, mediano, largo plazo. Ustedes defínanlos. Si ustedes van cumpliendo un objetivo a la vez, pues lo van a lograr muy bien. Porque cuando se den cuenta ese objetivo de un día, y un día, y un día, y un día, ya se hizo una semana, ya se hizo un mes, y después de 30 días, las cosas que se hacen o se repiten, se vuelven hábitos. Y ya es más difícil, pues, como interrumpirlos, ¿no? Hagan lo que hacemos en Deporte UNAM. 15 segundos. A la hora de nuestras cápsulas. Todo lo que hacemos, pues una, estamos acá porque esto de la onda del ejercicio y así. 3, 2, 1, salve. Ay, me iba a caer. Nada más eso me pasa para no caerme. Ya. Ustedes pueden ir en cada vuelta bajando un poco más su cadera o acelerando más sus desplazamientos. La cosa aquí es que no crucen sus pies ni que choquen sus talones, ¿ok? Uy, no debería haber comido sus chilaquiles en el desayuno. Eso. Ay, qué bonito. Bueno, les decía. ¿Qué no está acá? Pues porque nos gusta la onda del ejercicio, de saber, de conocer el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no?
que con qué, ¿a qué quiero llegar con esto? Que una vez que ya se decidieron hacer alguna actividad, ya sea prepararse su comida, hacer su ejercicio, ¿qué sigue? Todas esas cosas, pues traten de hacerlo divertido. Pues hagan caritas felices con los jitomates y la cacho, pues yo no sé, ¿no? Florecitas con la fruta. Lo que todavía no comemos. Como lunch de niño, ¿no? A los niños les ponen hasta el. Bueno, las dos. Sí, se aplican. Cuando. Cuando no les gusta la verdura o algo. Circo, maroma y teatro para que el niño se coma el desayuno, ¿no? Entonces, háganlo divertido. Si es ejercicio. Divertido puede ser que lo hagas en la mañana, o con tus videos favoritos, o con tu música de metal favorita, claro. O en una videollamada con el Pastrana, que es bien gracioso. O con Epta, o así. O viendo las cápsulas de Fortuna, pues es divertido, ¿no? Porque luego uno dice cada cosa que qué bueno. Está cañón, ¿no? Uy. Nos falta una, ¿no? Nos falta la tercera vuelta para acabar el primer bloque. Nos falta uno, amigos. Y vamos a hacer más rápido la transición. ¿Qué? Eso no me dijeron. No me paga lo suficiente. No le paga nada. Lo hace por amor al arte. Eso es amor, carajos. No fregadera. 10 segundos. Bueno, ya hicieron divertidas las cosas y todo. Ya establecieron sus objetivos. 3, 2. Uno. Sale. Yo no lo sabía ni qué mano darte. Muy bien. Vamos a hacerlo más rapidín. Y ahorita me sonraja una cachetada. ¡Dijiste que rápido! No le apiné, pues lo siento mucho. Ya me ajustó la sonrisa. ¿Qué crees, Mario? Que ya me rompió la cocina. Es que Mario es medallista, muy bueno, por cierto. Ahí sobre el 10. Visítenlo, tiene buenas promociones de. Ya saben, el film que está chido. Va, comenzamos. Súper. Bueno, ya tengo objetivos, ya lo hice divertido, ya me estoy riendo, qué buena onda. ¡Oh, jejeje! Que me duele la nalga, te ríes, que te duele el pechito, te ríes, que ya no sientes las manos, te ríes, que ya te ríes y no sabes por qué, pero bueno, tú te ríes. El caso es, ya que tienes todas esas cosas, ahora, en tu horario de actividades, le vas a hacer un hueco a tu actividad física y la vas a insertar ahí. Sale. ¿Ok? La vas a insertar ahí. Y entonces tú estás haciendo un compromiso contigo mismo de que eso ya forma parte de las cosas que tú vas a hacer en el día. Como de 9 a 5, te mandé muy mucho, ¿eh? De 9 a 10, desayuno, lavo los trastes, no sé qué. De 10 a 11 me tengo activación física, gimnasio, lo que como le quieras llamar. Otro ejercicio. De 11 a 2. Sale. Te chutas el aprende en casa si tienes niños. Si eres niño, pues te lo chutas también. Si no, pues te puedes hacer tu tarea, la comida, yo qué sé. Y en fin, lo has insertado como parte. ¡Ay! De tus hábitos, te metes para allá. ¿No es cierto? Creo que sí. ¿Cuánto te metes para allá? Ajá. Pues entonces tú me jalas para acá y yo. Oye, ya. Pues ya qué. Tiempo. Muy bien, Dani. Mañana, Dani, como Bambi. Mañana vamos a estar a las 9. Si nos quieren acompañar. Con fuerza y resistencia. Sí, no es febrero. Pero vamos a seguir con la onda del entrenamiento en pareja.
Pero mañana va a estar más rudo. Bueno. ¿Cómo? Mañana va a ser bonito, Dani, bonito. Ah. Ah, bueno. Si no, no va a venir Dani. Si no viene, ¿quién me ayuda? Es el único que me aguanta. Tomen agüita. Bueno, vamos a explicarnos, ¿verdad? Los siguientes ejercicios, porque si no, nos vamos a la otra cámara. Estos van a estar bien divertidos, ¿verdad, Nani? Si tú lo dices. Si yo lo digo, si yo lo digo, lo cumplo siempre. Entonces sí. Toda la vida. Muy bien. Vamos a hacer una sentadilla isométrica, uno de nosotros, y el otro va a ser yoguis. Obviamente no se manchen con su compañero y le hagan así. Díganle, ¡sube la rodilla! No, pues ¿qué pasa? Entonces, no, patada no. A su nivel, ahí no avances. Exacto. Ahí. Ese es el primer ejercicio. Segundo ejercicio, solamente vamos a cargarlo. Aquí lo hacemos así, pero solamente cambias, ¿no? El que estaba en isométrica hace yoguis. El que estaba en yoguis hace isométrica. Es lo que le digo, que no se manche con su, pobre compañero. Que tiene 282 años. Ay, no, no. Y listo. Ya llevamos dos. El tercero y el cuarto están interesantes. ¿Sale? Vale. Si quieres, abajo. ¿Tú primero abajo? Sí. También aquí vamos a hacer cambio. Ay, se me cae el cachón. El de abajo va a ser una especie de press de pecho. Y el de arriba, una plancha alta. ¿Listo? Sale. Una note. Y un, y dos, y tres, y cuatro. ¿Ya te bajó? No le vean los calzones a su compañero, porque es feo, es de mala educación. Y el siguiente, pues cambian de posición de lado, ¿no? Entonces el que estaba abajo se va arriba, el de arriba se va abajo, ¿sí? Listo. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Bueno, no hablen así porque si no van a pensar que son reggaetoneros. ¿Cómo decía tu tú un amor? ¿Qué? ¿Qué dijo? Que tuve un amor. Que esto es una party. ¡Ah! Y listo, tenemos nuestros cuatro ejercicios. Si tú estás solo, sigues a Dani o me sigues a mí y listo, vas a hacer uno, 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 uno. Sin problema. Si tienes a tu compañero, pues ahí lo molesta. Sí, si por alguna razón su pareja no es casi del mismo peso, esto quiere decir si ustedes son adultos y si están con un niño, pues el niño no va a levantar. ¡Cállame! ¡Niño! En el press, bueno, ahí por ejemplo lo podrían hacer por separado, ¿no? Ajá. O apoyarlo en... O sea, sí, en al niño sí lo pueden, ¿no? Pero el niño, pues, ¿cómo nos va a cargar? ¿Están listos? Sí, estoy listo. Entonces, ¿qué empiezas? ¿Isométricas tú? Sí, aquí mira. Eso, si yo estoy en isométrica, espalda recta, vista al frente, brazos extendidos, mi rodilla no rebasa la punta de mi pie. Listo, vamos bien. Que su compañero no se acerque tanto a ustedes, exacto. Si ven que se está cansando, pues háganle pariendo y bajan sus manitas. Muy bien. Si ya les toca hacer el, ¿cómo se llama esto? El yogi. Pues recuerden, rodillas arriba, brasero lateral. Ahí está más cansado, soy una mala persona. Brasero lateral, de la oreja al costado del cuerpo, no abran sus brazos. Respiren por su nariz, su tronco no como hasta acá atrás, sino literal como si fueran corriendo. Ahora sí viene a la divertida, a ver. Que no nos da la droquis. Plancha la camaleonina. Ay, como lo tienes que poner. Listo. Si estás en plancha alta, solo aprieta. Te acomodas, es el abdomen. Pero avisas. Sí, ¿qué pasa? Que te vas a acomodar. Ah, sí, pero.
no cuelguen la pele. Dos, uno. No vayan a asustar al pobrecito de su compañerito, ¿eh? Sale. Entonces, pues hagan una red
amigos, como ahorita, lo que estamos haciendo ahorita es motivación. Porque si yo ya me cansé, veo que Dani no, aunque sea el orgullo, ¿no? Que nos saque adelante de cómo es que yo no me voy a poder hacer esto, ¿no? Pues le echamos más ganitas, ¿no? O mi mismo compañero, pues sí, venga, venga, tú puedes, dale. Ajá. Entonces, el que nuestros amigos, familia, etcétera, se enteren de estos grandes compromisos que asumimos con nosotros mismos en nuestra vida, pues nos va a ayudar a continuar con ellos. Ajá. Será más difícil abandonar el camino. Entonces, consíganse a su amigo víctima, jalen a su pareja, a sus hijos, a quien tengan ahí. Dos, uno, no, que pues nada más está mi mamá, o mi abuelita, no sé qué. También involúcrenla. Tenemos, ay, listo, los sábados, lo de activación física para tercera edad. Ay, tú puedes, tú puedes. Uy. Muñeca fea. ¿Por qué sufres tú? ¿Eh? ¿Por qué sufro yo? Porque mis intercostales me duelen. Ah, exacto. ¿O por qué crees que sufra yo? Pregunto. Porque me vayas a tirar también, ¿no? ¿Qué? ¿Eres capaz? Pues sí, pero no. ¿No me dices ya? Y ya no le dijo nada de este silencio incómodo. De estos ya se cansaron. Hijos de... Tiempo. Ay, por cierto, ¿ya vieron los resultados del reto con Mafit? Ya. Ya los vimos. Daniel quedó en tercer lugar con su equipo. Sí, muchas felicidades, Pumas Voladores. Mis compañeros Chelo, Ángel y Leo. De Ultimate. Equipo de Ultimate. Felicidades. Presionar a la gente sí funciona. Y felicidades también al primer lugar, que fue el representativo de badminton. Y al segundo lugar, equipo de porras. Bueno, bueno, ahí yo tengo un detalle, amigos, pero luego lo platicamos. Si no, mi jefe me va a venir. Vamos a explicar ya el tercer bloque. Vamos al tercer y último bloque, amigos. Nos pasamos para... ¡Ay! Al otro camarito. Vamos a hacer... Igual, sí. Vamos a hacer... No, tantito. Vamos a hacer igual un trabajo doble. En lo que Dani va a hacer un crunch, es decir, en las abdominales, yo me voy a acomodar para hacer tríceps. Puedo sujetarlo o de los talones o de las rodillas, de donde él se sienta más seguro o yo me sienta más segura. Entonces, en lo que él, ¿listo? Una, dos, tres. En lo que él sube, yo voy a estar aquí. Tiki, tiki, pum, platica. Oye, Dani, ¿cómo te fue? Bien. ¿En serio? Oye, que ganaste el tercer lugar. Sí. Uy, qué chapa. Ah, no es cierto. Esfuerzo más. Muy bien. Me fue muy bien. Listo. Ese es el primero y el segundo ejercicio. Porque ahora vamos a cambiar lugar. Yo voy a hacer el crunch y Dani va a hacer los tríceps. Ajá. Entonces, nuestro tercer ejercicio. Uy, este está intenso. Lo hacemos un poquito más para acá, ¿no? Para no chocar. Aquí uno va a estar en plancha alta y el otro, sorpresa, ahorita lo va a hacer Dani. ¿Listo, Dani? Listo. Una, dos, tres. Plancha. Perrín, me regreso, me salta. Plancha, perrín, me regreso, me salta y ya me voy a parar. Si creen que el salto es muy alto, muy ancho, o está como así su pareja, diciendo, pues, ¿qué pasó? No lo salten a esta altura,
sino a la altura de los tobillos o incluso por fuera de los tobillos para que no le vayan a caer encima, le vayan a romper algo a la criatura. Y listo, tenemos los cuatro, porque en el siguiente vamos a invertir el lugar. Si estás solo, sigue a Dani o sígueme a mí y vas a hacer los diferentes ejercicios en el orden establecido. ¿Listo? ¿Segura? ¿Qué? ¿No lo quieres dejar hasta aquí? ¡Ah! ¡Ah! Yo dije, no es cierto. ¿Qué estás queriendo decir? Nada, nada. Vamos a darlo todo en este último bloque. ¿Vale? Esas abdominales. ¡Oh! Dos. ¡Ay! Yo estoy viendo a alguien de... ¡Ah, oh, sí, sí! ¡Sí, qué bueno! ¡Listo, sale! ¡Vámonos! Sus tríceps, recuerden que no apuntan, más bien sus codos no apuntan hacia afuera. Traten de mantenerlo sobre una línea. ¿Cómo voy a hacer fácil o difícil el tríceps? Acercando mis pies a mis glúteos. Es más sencillo que alejándolo o poniéndolos sobre los talones. Aquí es más difícil que acá. Ajá. Entonces, ustedes encuentran su intensidad. Su intensidad. Y su ritmo. ¿Listo? Sale, vámonos. Y acá en el crunch, pues ustedes bajen todo lentamente, no azoten su mentón, ténganlo pegado a su pecho, sus manos, si no saben qué hacer con ellas, crúcenlas, toquen sus hombros, listo, tú puedes, o sobre las de su grupo, entrelazan, listo. Ay, viene chido, riata, riata, ta, 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 listo. Listo. No me vayas a caer encima, por favor. Y tú a mí. Recuerda que tengo una hija que cuidar. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ay, ay! Perdón, me ha ayudado mucho el piso. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, mi rodilla! Si creen que está muy alto también al saltar, pueden allá. Pueden hacerlo en plancha baja, pero después van a tener que subir para que se compare el pase. No, la verdad no, pero... Me di cuenta. Te voy a echar la mitad. Empezó el tiempo. Pasa, pasa. Si la cosa es que pasen, como ustedes puedan. Pero que sí pasen. Chido. Si no le vayan a patear. Sujetita feliz, su carita, ay, ya me pasé tan rápido, se me acabó el gas, pero creo que ya no supe pasar bien, pero tengo que arreglar ese pase. Sí, al final es que ustedes pasen como buenamente su cuerpecito, les dé, pero, pero recuerden con cuidado sin pegarle al otro. Le mandamos saludos a Chío de los Pumas Voladores que nos está viendo. A Chela García. Chela, no sabes cuánto te queremos. Te extrañamos un montón. Esperamos que estés muy, muy bien. Y ya sabes, cualquier cosa, llame ya. Alín López, buenos días. Don Cristóbal Yeye. Que va a hacer la rutina en la noche al llegar de trabajar. 7 segundos. Alma Jaín, ¿dónde consiguen las playeras que usamos? Híjoles, estas playeras realmente son del nuestro uniforme del equipo de Ultimate. Si te llegara a gustar alguna, puedes escribir a Asociación de Ultimate de la UNAM y ahí pues ya te doy mayor informe. Allá ya te podemos decir todo el show. 3, 2, 1. Muy bien, equipo, muy bien. Vuelta de panda y listo. ¿Listo? Vámonos. ¿Esta que es la segunda? Sí. Se siente como la cuarta, ¿no? Se siente como la octava. Se siente como la octava. Bueno, al menos se siente. Todavía sentimos. No, es que es la octava.
Qué triste. A lo mejor solo viene los miércoles. Ah, sí, cierto. A ver si mañana viene. Pero que siempre nos echa por la... Me avisaron. Ah, caray. Aquí que no tiene volumen, ¿verdad? Dale, dale. Tiquiti, tiquiti. ¿Por qué se ve que seguimos haciendo el ejercicio? Ah. En la rutina, quiero que la haga, no, mal, mal.
si te consigues a tu pareja víctima, te vas a divertir un resto. Vamos a pasar al experimento. Va. Comenzamos con este elemento de la corva, pero ahora vamos a sostener por unos segundos el cual es este ejercicio. ¿Vale? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4. Cuando hagas este tipo de estiramientos, 6, 7, si tienes 8, alguna 9, situación 10, con tu columna, 11, 12, te pueden 13, ayudar mucho 14, para corregirlo. 15. Estiramiento tipo cuna, es decir, llevamos pierna hacia arriba, agarramos del tobillo y con la otra mano por debajo de la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si no es que acá. Vale. Qué gente. Si no se cae de un balón, se cae solo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si aprietan abdomen, 12, 15. Todo el peso sobre el pie que queda abajo y listo. Llevamos rodilla al pecho, cargamos aquí un tantito y luego vemos. 1, 2. Y ya para terminar 4, el tema de la motivación, 5, 6, también 7. Como 8, en todo, recuerda 9, ser flexible. 10, 11, no seas tu peor 12, verdugo tampoco, 13, porque entonces 14, no vas a llegar muy 15, lejos. ¡Ay, qué miedo! Cambia de pierna. Ser flexible, y si algún día, 1, como ahorita 2, nos decían, yo 3, llegando del trabajo 4, hago la rutina. 5, pero la verdad 6, no sabes qué día 7, vas a tener en tu trabajo. 8, 9, y si es uno de esos que 10, dice, 11, ¿para 12, qué nací? 12, pues está 12, complicado, ¿no? 15. Entonces sí, perdónatela de vez en cuando. Bajamos, de vez en cuando, no siempre. Bajamos el perilla. Y vamos con los brazos. 1, 2, 3. O si no tienes ganas de hacer 5, esta rutina 6, particular 7, o algo 8, muy pesado, 9, haz una rutina 10, de flexibilidad. 12. Haz una rutina 13, de yoga. 12, 15. Que parecieran muy derecho, light, pero. Pero 1, te ayudan. 2. Al final 3, te ayudan un poco. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos al frente y bajamos del lado de la pierna que estaba por delante. Y ahí 1, tienes 2, pasos 3, sencillos que 4, puedes 5, 6, tomar 7, en cuenta 8, para seguir 9, motivado. 10, 11, 12, 13. Y una vez que pasa 14, el tiempo, pues 15, esa motivación se vuelve hábito. Subimos, vamos a hacer y ese hábito disciplina. Y 1, pues ya. 2. Te quedaste 3, 4, fitness toda la vida. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hacia el frente. 1, 2. Sí, acá ya hemos dicho, 4, si bajas dos 5, tortillas como 6, yo, o 7, casi súper bien como Daniel, 9, está bien. 10, al final siempre 12, es a tu ritmo. 12, 13, 14, 15. Acuérdate que la persona más importante, primero paso serás tú. Adelante, en 1, segundo lugar serás 2, tú y en tercer lugar 3, serás tú. 4. Porque si tú 5, no estás bien, nada, 6, en tu entorno va a 7, estar bien. 8. 9, entonces amo a darle 10, 11, y te toca leer. 12, 13. 14, 15, ¿tú cuentas entonces? 1. Dice don 2, Cristóbal, ¿nos podrían 3, compartir una lista 4, de materiales? 5, para aprovechar las ofertas. 6, 7, 8. Ahorita Marce les dice. 9, 10, ¿cuántos serán? 12. 15. 13, 14, 15, 4,222. Pueden buscar 1, este, 2, ligas. 3, hay dos tipos 4, de ligas que para mí 5, son el sueño de mi 6, vida. Las ligas 7, cortas, chiquitas, 8, que son como para 9, ponerlas 10, entre las piernas, entre 11, las rodillas, entre los 12, brazos, 13, están perfectas. 14, 15, esas son, las puedes conseguir
desde 300 hasta 600 pesos y trae como 5 ligas de diferentes resistencias, que es lo padre. Si tú ya dijiste hasta verde, me hace los mandados, te sigues con la amarilla, y si la amarilla también, pues te vas así, ¿no? 12. Hay otras ligas que no son tan chicas, que parecen como cámaras de bicicleta largas, y esas las puedes usar como para... 6, 7, 8, suspensión. Digamos, 10, sí. Si 11, tienes dónde colgarlas 12, o dónde atorarlas, está genial. 14, porque puedes 15, hacer trabajo de distancia, dorsales, 1, trabajo de 2, deltoides. 3, 4, 5. 6, puedes hacer 7, dominadas 8, con asistencia. 9, 10, las cuelgas, 11, te cuelgas, 12, las, 13, te pon, las pones en 12, los pies y te ayudan 15, a subir increíble. Y las son excelentes como un, no me gustaría decir sustituto, pero si no tienes mancuernas, con esas ligas puedes hacer press, puedes hacer sentadilla, puedes hacer 8000 cosas. Si nos escribes en el, ya nos escribió, ¿no? Ya lo pusiste, al ratito te voy a poner ahí cuál sería mi sueño máximo de cosas. También si puedes conseguir un juego de discos, no te compres mancuernas de 1 kilo, mancuernas de 2 kilos, mancuernas de 4 kilos, porque vas a llenar tu casa de mancuerna. Mejor cómprate los dos tubitos de las mancuernas, un tubito para tu barra, si no te laten las ligas, y cómprate discos, dos discos de 2.5, dos discos de 5, dos discos de 10, dos discos de 15, dos discos de 20, y con eso ya tienes tu gimnasio en tu casa. Ya si dices, híjole, sí, cómo no, cómprate una de esas cosas que empotras en la pared para hacer las dominadas. Ahí cuelgas tu iba a decir la marca, tu aparato de suspensión, ahí cuelgas tus ligas, ahí te cuelgas tú, ahí cuelgas tu ropa y listo. Ya tienes para todo, querido. Entonces, yo creo que con eso... Y ya si te alcanza para ropita, pues así de... Uy, esta está bonita, esta playera de Pumas está bonita, me la compro. Sí. Está genial, pero con eso sales súper bien. Sí, más otras cosas que pueden ser de funcional, pero bueno. Ah, sí, una pelotita para azotar estaría genial. Pero con eso, puta, ya. Bueno. Schwarzenegger se va a quedar... No, no es cierto, Schwarzenegger. Yo era tu fan en la de Pumping Iron, pero... Cualquier cosa. Ah... Ya con eso la doy. Bueno, pues. ¡Ay! Bueno, pues ya esto sería todo por el día de hoy en control de peso. Nos vemos mañana a las 9. Sí, conéctense mañana, fuerza y resistencia. Entonces, van a ver cosas nunca antes vistas. Bueno, a lo mejor con el polaco, porque estamos igual de loquis, pero les va a gustar. Bueno, yo soy Daniel. Yo soy Marcela y los amamos. Bye, nos vemos. Esto fue control de peso. Adiós.